¿Este auto vale 70 mil dólares y le ponen esta porquería de reproductor de discos? ¡Oh! ¡Hijo de perra! Genial. Maldición. Feliz maldita Navidad. He venido en paz. El ángel de la oscuridad. Correcto. Sargento Hawkins. Sala de evidencia J38. 38. Estupendo. Gracias. ¿Cuál parece ser el problema, oficial? Thank you.
Hola. Hola. Firme aquí. ¿Van a dar una fiesta? Disculpe, oficial. Era una broma. Gracias. De nada. Date prisa. ¿A qué te refieres, viejo? Salió a la perfección. Todo prisa. Salió a la perfección. Santo Dios, ¿qué diablos fue eso? Una garantía. ¿Para qué diablos? Nada de testigos. Por Dios. Cuando le dije que su organización simplemente no estaba rindiendo, él no me escuchó. Así que sentí que la única forma de explotar mi talento era independizarme. Señor... Davis. Davis. Eso es, Jeff Davis. Mi punto es este. Al igual que usted, estoy seguro, a una edad temprana me di cuenta de que mi educación sería capaz de darme ese... necesario. Mire, déjeme darle solo un ejemplo. Sentí que habría un problema cuando descubrí que una maestría en administración rápidamente se estaba convirtiendo en una utilidad evaluada. Regresé a Princeton y elegí una segunda maestría en economía internacional, la cual supongo es el campo más explotado ahora. Demasiados guardaespaldas. Buenas tardes, señor Manning. Ellos solo son mensajeros. Sí, claro. Veamos qué trajeron. Vamos, chicos. Educación. Es tan importante. ¿Puedo llamarte Jeff? Sí, como quieras. Vamos. Sin un título universitario, y estoy hablando de una maestría por lo menos, cualquiera podría desesperarse. Tal vez enlistarse en la marina. O elegir una vida de crimen. O convertirse en policía. Dejémonos de estupideces, Manning, y negociemos. ¿A qué universidad asististe? A la universidad de Te Importa un Cuerno. Vamos a jugar. Mira a esa chica. Perfecto. Hola, chicos. Hola, Bob. ¡Alto! ¡Atrás! ¡Dinero, atrás! dinero! No, ¡mueve tu gordo trasero! ¡Lo quiero ahora! ¡Ya! ¡Rápido! ¿Cerrarás el trato o qué? Como tú quieras. ¡Maldición! ¡Cállate! ¡Apaga las luces, panzón! ¡El interruptor está atrás! ¡Olvídalo! ¡Cielos! Sigan hablando, chicos. ¡Quítate, imbécil! De acuerdo. ¡Tenemos el dinero! ¡Cállate! ¡Que te calles, perra! En realidad, tú eres Turner, ¿cierto? ¿El detective Ray Turner? ¿Tienes el dinero, vos? ¿Lo tienes? ¡Vos! ¡Tú no eres vos! Y tú no eres muy listo. Ustedes, los policías, creen ser muy listos. Deberían saber que no deben meterse conmigo y mis chicos blancos. Baja el arma. Hemos seguido su ridículo juego desde hace una semana. ¡Dije que la bajes!
¿De qué diablos está hablando? Sonríe, Rey. ¡Tírala! ¡Pódrete! Vámonos, caballeros. Sí, señor. ¿Quién planeó todo esto? No lo sé, señor. Si fue Warren, debió hacerlo mejor. Al menos hay un policía menos en el mundo. Asegúrense de recoger cada partícula de heroína. Salgamos por atrás. Sí, señor Manning. ¡Vamos! He venido en paz. ¡Qué rayos! ¡Feliz Navidad! Vigílelo. Sí, lo haré. ¡Demonios! ¡Ray! ¡Ray! Ray. Vamos. Háblame. Háblame. Lo mataré. Juro que le arrancaré los ojos a ese desgraciado marica. ¡Suéltenme! Confirmaron que el depósito federal explotó. Hay 9 muertos y al menos una docena de heridos. Encantador. ¿Puede decirnos qué pasó? ¿Algo que informará a la ciudadanía? ¿Algún comentario? ¡No se vaya, oiga! ¿Qué causó la explosión? ¡Es terrible! Hola, Diane. Hola. ¿Qué pasó aquí? Una carnicería. Los chicos blancos son el plato principal. Dios mío, ¿qué rayos pasó? 5 muertos. Nadie vio ni escuchó nada. Eso no es extraño en esta parte de la ciudad. Kane fue el primero en llegar a las 11:32, pero tampoco escuchó nada. Jack, lamento lo de Turner. En verdad, estoy tan furioso que podría arrojarte por una ventana. Pero por ahora no lo haré. No es el momento. Tampoco es el momento de romperte el maldito cuello. Sé cómo debes sentirte por lo de Rey. ¿Qué hay de Victor Manning? ¿Qué hay con Manning? Él mató a mi compañero. No me presiones, Jack. Desapareciste 8 días. No fue una semana. Podría entender, pero 8 malditos días. Además de todo eso, tú deberás responder por la heroína robada más los $500,000. Capitán Malone, alguien quiere verlo. Oh, genial, los federales. Su depósito explota y creen que tienen jurisdicción en toda la maldita ciudad. Dígales. Dígales que en un momento estaré con ellos. Sí, señor. Está suspendido. Tienes vacaciones las próximas 8 semanas. Tómatelas todas. ¿Es una orden? No. Peor. Prométemelo. Kane, eres el único hombre que conozco que prefiere morir a faltar a su palabra, así que prométemelo. Esa es una orden. Quiero a Manning. Ahora toma las vacaciones o veré que sean permanentes. ¿Bien? Eso es. ¿Y si yo fuera tú, me daría algún tiempo para arreglar mi vida personal? Detective Kane, el agente Switzer del FBI quiere hacerle algunas preguntas. En privado.
¿Sabe a qué me dedico, detective? Sé cosas. Eso es todo, es mi trabajo. Sé cosas antes que nadie más. ¿Y? Sé que andaba tras Víctor Manning. También que estos no fueron asesinatos comunes. Tres hombres fuertemente armados fueron degollados antes de que pudieran sacar sus armas. ¿Quién puede moverse tan rápido? No quién, ¿qué? He visto muchas heridas de arma punzocortante, pero a los chicos de Manning los mataron con algo diferente. ¿Cree que el arma es la clave? Sí, lo creo. ¿Usted sabe dónde puedo encontrar al señor Manning? Quisiera hablar con él. Me gustaría ayudar, pero acaban de darme vacaciones. ¿O que no lo sabía? Ponga a Kane de vuelta en el caso. Ni muerto lo haría. Solo tendría que hacer una llamada. Solo una. No me obligue. Pero Kane no puede. Saldrá de vacaciones. ¿No es cierto, Kane? Dije que iría, pero no cuándo. Bien. Ya lo escuchó. Está de vuelta. Bien. Enviaré a su compañero del FBI mañana. ¿Compañero? ¿Compañero? Kane, este es el agente especial Smith. Estás bromeando. Tranquilo, Kane. Yo me encargo, capitán. Discúlpeme, señor Kane. Soy el hombre más joven de mi rango en el FBI y gano el doble que tú, y es por una buena razón, así que ni pienses en hacer esto conmigo. Es una broma. Tal vez no acostumbres trabajar en casos de jurisdicción federal, así que el comandante Switzer me pidió que trazara algunos parámetros para la operación. Sí, parámetros. Son como guías generales que... Conozco la palabra. Pues bien. Nos reportaremos con el inspector Switzer a diario. Eso significa todos los días. No habrá desapariciones extrañas. ¿Nos entendemos? ¿Vas a decirme qué hacer, que capitán? Dígale aquí, a él. Habla con este hombre, capitán, ¿de acuerdo? La forense está aquí. Gracias, hazla pasar. Hola. Hola. Bien, ¿qué dice balística sobre el arma homicida? Lo que haya sido fue muy delgado y afilado. Hizo una incisión recta y profunda, imposible de hacer con bisturí. ¿Y cómo explicas eso? No puedo. Diane. Oye, lamento lo de Rey tanto como tú. Pero 8 días, Jack, y ni siquiera una llamada. Espera, tengo que decirte algo importante. ¡No quiero escucharlo! Jack, me gusta el maltrato tanto como cualquier chica. Pero esta vez, mientras me preguntaba si estabas vivo o muerto, me inclinaba por muerto. ¿Sabes a qué me refiero? Diane, oye. ¿Qué relación tan saludable la que tienen? Va una. De acuerdo, número uno en mi lista. Iremos a la escena del crimen, tú conduces. Primero deberíamos leer el reporte del forense. Te diré algo, explota a los expertos, su experiencia es esencial. Esta es una cita, página 35 del manual de Switzer. Es un hombre brillante, aprende de él. Ah, sí, ¿podemos irnos ya o Switzer tiene más consejos para mí? Ya que lo mencionas, ¿estás seguro de que quieres ir vestido así? Creo que deberías pensarlo, porque la apariencia es sumamente importante. Dice quién eres, ¿me explico? En ese caso, tú deberías ir en el portaequipajes. Navidad, sí, cómo no. Thank you.
Dios santo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? Observo y tomo notas. ¿En serio? ¿Sabes? El problema del trabajo policíaco es que te involucras emocionalmente. No puedes ser racional. Así puedo ser objetivo, mantener la distancia. ¿Quieres distancia? ¿Por qué no te paras allá? Junto al cuerpo. ¿Entonces todo es clínico? ¿Qué opinas del instinto? No existe tal cosa. El instinto son solo respuestas aprendidas. Eso es todo. He estudiado qué hacer en casi cualquier situación. Algo pasa, estoy listo. Listo para lo que sea. Ve abajo. ¿Hay alguna razón para esto o qué? Abajo. ¡Santo cielo! Dígame, agente Smith, ¿qué pasa cuando se encuentra con algo completamente nuevo? No sabría decirte, no me ocurre todavía. Está estancado, ¿eh? Tal vez. ¿Y tú? Sí. ¿Y qué harás? Seguir mis instintos. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. ¡Me lleva a ese maldito perro costal de pulgas! ¡Dexter! ¡Dexter! ¡Ven aquí! ¡Dexter! ¿Quién está ahí? ¡Miserable, vago, comunista, bastardo de porquería! ¿Debo tener miedo? ¡Ah! ¡Maldito ladrón, avaro, cochino! He venido en paz. Haciendo en un bar. No bebo en servicio. No es el procedimiento. Procede a dormir. Aquí puedo pensar. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedes pensar aquí? La sangre se me va de la cabeza. Hazlo, vamos. Mi viejo amigo Bob. ¿Quién lo diría? Ven. Esto significa adiós, tramposo. Rayos. Creo que algo anda mal con tu bola, Bonner. Oye, 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 oye. ¿Dónde está Víctor Manning? ¿A quién le importa? Mi compañero está muerto. Oye, oye, no me toques. Quiero que tú y tu novio me digan quién lo mató. ¡Suelte el arma, por favor! Dímelo ahora, Bonner. ¿Quién mató a mi compañero? ¿Quién tiene las drogas? Los malditos marcianos. Ellos las tienen. ¿Sí? Sí, porque de seguro no están en la calle. Los chicos blancos creen que la policía lo hizo, ¿qué? ¡Juro que es la verdad! La verdad. Si supiera algo, que te lo diría. Desaparece Bonner. Tú también. A eso venimos aquí. A asustar a Bonner. Linda técnica, es muy ilegal. Y te lo dijo todo, ¿cierto? Te lo dije antes, Smith. Vine a pensar. ¿Y si el arma no fuera una cuchilla, sino un proyectil, como una bola de billar,
¿Bola de billar? Observa. De huella a este hombre. Sí. Después a este de acá. Sí. Entonces rebota. Golpea esta pared. Luego pega aquí. Y de huella al de acá. Y termina por aquí en algún lado. Aún estamos buscando tu bola. El arma homicida. Cielos. Cielos. No la vuelvas a tocar. Tranquilo, sé lo que hago. Esa es un arma homicida. El procedimiento es el procedimiento. De todas formas, te reportaré por maltratar a Bonner. Perfecto. Detente a la derecha. Te veré mañana. Adiós. Oye, oye, ¿a dónde crees que vas? Adentro. Espera. Manual de Switzer, página 11. La evidencia se presentará inmediatamente. Sí, genial. Pero tengo un amigo en la universidad que lo verá primero. Ah, ¿en la universidad? ¿Es algún científico? No, porrista. Si no es personal autorizado, no lo permitiré. ¡Maldición! Lindo sitio. ¿Ese sí es un lugar seguro para eso? ¿Quieres vino? Vino. Tal vez. Interesante pintura. ¿Te gusta? Sí, es realmente... bonita. Eso. Creo que al juzgarte no fui atinado. Creo que no, Smith. Quiero ese disco. Seamos honestos. Tú crees que es solo un caso. Para mí es más.
Mucho más. Si tratas de llevarte el disco, voy a golpearte muy, muy duro. Ten. Gracias, qué amable. Te preguntaré algo. ¿Por qué no te agrado? Mira, no es que me importe, pero tengo curiosidad. Porque soy más exitoso, ¿verdad? Es eso. Exacto. Eso creí. No está mal. Pasaré por ti a las 7. Yo quería disculparme. Diane. ¿Terminaste? Sí. Promete recordar mi cumpleaños y promete visitar a mi madre conmigo. No me importa, solo prométeme algo como lo haces con todos los demás. ¿Lo harás? No sé quién me molesta más. Tú por hacerme esto o yo por dejarte hacerlo. Santa Claus, o estás muerto. Soy yo, no dispares, soy yo. ¿Qué diablos haces aquí? Vine a buscarte y entré porque la puerta estaba abierta. Creo que hubo un robo. A los federales no se les va una, ¿eh? No, ni una. Hubo más homicidios anoche. ¿Dónde está el disco? Lo dejé con un amigo anoche. ¿Un amigo? Sí. Gracias a Dios. Acabas de llegar, ¿eh? Por supuesto que acabo de llegar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tratas de decir? Nada. Ajá.
Tomen un poco de café, amigos. En un momento estaré con ustedes. Gracias. Hay que relajarse. Tiene cafeína extra. El asqueroso café americano no mantendría despierto a un hámster. ¿Y este trajeado? Es Smith, del FBI. Un verdadero agente. ¿Quién? ¿Estás loco? Relájese, doctor Bruce. No vine aquí por eso. Todo lo que ves aquí es esencial para mi investigación. Le creo, está bien, le creo. Ah, sí, claro, claro. Todos los federales son iguales. Son como esa tribu africana que siempre dice lo contrario a lo que realmente quiere decir. Bienvenidos a nuestra aldea y luego te matan. Oiga, no tiene nada de qué preocuparse. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Tranquilo, cálmate, Bruce. Háblanos del disco. De acuerdo. Tenga cuidado, por favor. Relájate, amigo. En un campo completamente falto de carga como el que he creado, solamente flota. En términos simples, es un imán. El electromagneto independiente más poderoso que yo haya visto. Y como cualquier imán, puede ser atraído por otros imanes de polaridad contraria. Por eso se pegó al imán de la bocina. Puede ser programado para utilizar otros campos magnéticos como medios de propulsión. Puedes usar cualquier frecuencia. ¿Por qué funciona como arma? En el cuerpo humano corren pequeñas cargas eléctricas. Sintonizas el disco con la carga y... El superagente está en lo correcto. Es como sintonizar la radio en MATAR. Esta tecnología es increíble. Necesito más tiempo para estudiarla. Bien, consérvalo. Volveré. Olvídalo, te di una oportunidad. Se lo llevaré a Switzer ahora. ¿Estás loco? Esa cosa casi me decapita dos veces. Sé lo que estoy haciendo. No te lo llevarás. ¿En serio? Claro que lo haré. No podrías dar ni cinco pasos. Que termine. Después podrás llevárselo a Switzer. Está bien. Bien. Escóndelo. Sí, claro. Anoche llegaron tres más como este. ¿Qué te hace pensar que se relacionan con nuestro caso? La causa de la muerte, sobredosis masiva de heroína. Este hombre no era adicto. Mira. Definitivamente él no se hizo esto. ¿La droga de los federales? Eso creo. La potencia era increíble. Su psicópata robó mucha heroína para matar personas. ¿Por qué? Digo, ¿por qué haría eso? Pues porque a la gente le gusta herir a otros. ¿Y el orificio de bala? No es de bala. ¿Qué es? Voy a averiguarlo. ¿Quieren quedarse a ver? No, gracias. Yo paso. Creo que... iré a hacer una llamada. Lo siento. Vámonos. Llamaré después. Me puse nervioso, ¿sabes? Toma. Llegó hace una hora. Gracias. ¿Qué hay entre ustedes dos? ¿Una relación amor-odio? Más de odio-odio. ¿Qué es eso? Querido Kane, estoy pasándola de maravilla en Río. Ojalá estuvieras muerto. Besos, Victor Manning. Postdata, le pedí a Warren que te buscara. ¿Quién es Warren? Mira cómo sonríe ese malnacido. Asesina a mi compañero y se va a Río a pasar Navidad. ¿Y quién es Warren? El socio de Manning, líder de los chicos blancos. Criminales con título universitario. Han dado tras él durante dos años. ¿A dónde vamos ahora? Veremos a Warren antes que él a nosotros. De acuerdo. ¿Qué dijiste? Dije de acuerdo. Rayos. ¿Qué tan bien conoces este vecindario? Un poco. Déjame conducir. No, olvídalo. Este es mi auto y yo conduzco. ¿En serio? Tenemos a dos miembros de los chicos blancos siguiéndonos. Vamos, déjame conducir. Dije que yo conduciré. Pensándolo bien, hazlo tú. Gira a la derecha. ¡Demonios! ¿Qué estás haciendo? Busco un atajo. ¿Sabes lo que son? Deja de bromear y pidamos refuerzos. Sé muy bien lo que hago. ¿De dónde sacaste eso? Me la regaló mi madre. ¡Cuidado!
queremos saber quién es más machito, ¿o sí? Lo último que un chico blanco Kane. Tiene. ¡Kane! Es arruinar su auto. ¡Los tengo! ¡Hijos de perra! Se acabó. Warren es hombre muerto. ¿Dónde estamos? ¿Es la oficina de Warren? Sí. Debemos seguir el procedimiento, Kane. ¿Qué no lo sabes? Tenemos que regresar y obtener una orden ahora. No. Ya no importa. Siguiente. Elvis, ¿qué sucedió con la transferencia de LDL? ¡Todos quietos! Aquí no, la alfombra. Lo siento, señor. Las armas sobre la mesa. ¡Vamos, muchachos! Háganlo. De acuerdo, todos de pie. ¡Dije de pie! Bien, Warren. Ahora tú y yo vamos a conversar. Me da gusto verte de nuevo, Kane. Solo siéntate, Warren. No debiste venir. Víctor no quería ir a Río hasta el mes entrante. El lugar está a reventar. Tuvo que viajar en clase turista. Yo no maté a tus hombres, Warren. Mentiroso. Persigues al hombre equivocado. Ustedes, los policías, han desatado una guerra. ¿Qué? ¿Olvidamos algún pago o algo? En los últimos 3 días nuestras ventas se han ido por el caño. Y podríamos perder nuestros bonos trimestrales. ¿Una guerra? ¿A qué te refieres cuando hablas de una guerra, Warren? ¿Por qué estoy hablando con este tipo? ¿Por qué vas a matarlo? Ah, es cierto. Nada personal, Kane. Solamente negocios. Olvidas quién tiene el arma. Oh, creo que los papeles se podrían invertir. De acuerdo, Kane, debes considerar 2 cosas. Anda, amigo, muévete. Una, Víctor te quería muerto hoy al cierre del negocio. 2, tenemos una entrega pendiente. La iba a cancelar, pero tenemos serios problemas de solvencia. Así que la entregarás por mí. Si debe morir a alguien, serás tú, lamentablemente. Olvídalo. Obedecerás. O de lo contrario, te harás de muy mala reputación por perder a tus compañeros. ¿Sabes de qué se trata, cierto? Solo dámelo. No te equivoques, amigo. Espero que entiendan que están en problemas. Ego. Wambaga. Eila. Eila. Usted ya ambliga. Sí, señor. ¿Puedo hacer algo por usted?
No sea estúpido. Dígale a los chicos blancos que se vayan al diablo. ¿Qué pasó, maldita sea? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando, maldición? Cállate y déjame pensar. ¿Quién es este? Vas a decirme lo que pasó ahora mismo. Solo espera aquí, después iremos por el disco. Bien, bien, ve y tómate tu tiempo, ya sabes. Y no te preocupes por mí, ya que estoy a tu maldita disposición, ¿de acuerdo? Eso creo. Sí, tal vez. Disculpe, es una emergencia del FBI. No vas a creer lo que me está pasando. Gracias. ¿Tiene cambio? Siempre creí que yo te estrangularía. Qué linda. ¿Responderás mi pregunta? Sí. En lenguaje común, la heroína estimula la pituitaria para hacer endorfinas. Las endorfinas son hormonas que crean un increíble sentido de bienestar. Éxtasis natural. Si se la inyectas a un tipo, le haces un hoyo. En teoría, obtendrías una droga casi perfecta. Una onza es suficiente para centenares de dosis. ¿Por qué en teoría? Porque no existe forma en el mundo de hacerlo. Nadie tiene la tecnología para mantener o administrar la droga. Al menos no todavía. Déjeme decírselo de nuevo, operadora. Quiero hacer una llamada por cobrar. No, no, por cobrar. Hola. Pensarás que estoy loco. No, 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 no dejes que eso te inhiba. No lo ha hecho hasta ahora. Cálmate, Kane, tranquilo. Creo que tratamos con alienígenas y no estoy bromeando. Son dos. Uno es el asesino y creo que el otro está de nuestro lado. Escúchame, amigo. Trabajas muy duro. Tu mente y tu cuerpo necesitan descansar o se debilitarán. Es algo natural. Tienes que creerme. Necesitas un psiquiatra, Jack. Oye, alguien tiene que ser el primero. ¿El primero en qué? ¿Eh? ¿El primero en ver extraterrestres? ¿Eh? No tienes pruebas. Nadie creerá una palabra. Tengo el disco. Vamos. Bruce. Dios.
Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Tú qué crees que pasó? Los malditos se robaron el disco. Tu amigo. Sabía que pasaría algo así, maldito sea. Lo oculté. Lo juro, pero sabían que lo tenía. ¿Estás bien? Me veo como me siento. Qué gracioso. Mira quién lo dice. ¿Sabes quiénes eran? No lo sé. Trogloditas con pésimos cortes de cabello. De hecho, iguales al tuyo. Ya cállate, animal. Grandioso, teníamos solo una evidencia y se la llevaron. ¿Qué estás mirando? Veremos a Malone. Ah, es tu carrera, adelante. ¿Qué vas a decirle, que nos enfrentamos a traficantes del espacio? ¿Eh? ¿En serio, viejo? Medí al menos 3 metros. Lo vi como a 2 cuadras de aquí, maestro. Sí, sí. ¿Recuerdas que viste a Jimi Hendrix en la lavandería la semana pasada? Sí, con la secadora llena de camisetas estampadas. No les miento, hay un loco suelto por las calles. Sí. ¿No leen los periódicos? Ajá. Oye. Rayos. Oigan, tranquilos. Es ese tipo. Es el loco. ¡Oye! He venido en paz. Sí, seguro, grandulón. Lo que sea que vayas a... Oye, déjalo en paz. ¡Ah! ¡Ay, rayos! ¡Yo ya me ¿Vas a apoyarme en esto? Absolutamente. ¿Lo prometes? No hay problema. ¿Qué? ¿Qué? Estoy de acuerdo con usted, señor. Estoy de acuerdo al 100%. Creo que el detective Kane se está precipitando. ¡Maldito hijo de perra! ¿Haces esto para probarme, Jack? ¿De eso se trata? ¡Pero es cierto! ¡Pues tráeme pruebas! ¡Muéstrame ese disco que encontraste! ¡Fue robado! Sí, cómo no. Aquí, Malone. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuántos son? Sí. Tu hombre asesinó a 2 personas más en un supermercado del centro. Esta vez hay un testigo. Diles a Harper, a Portland y a Mulroney que me vean en esta dirección ahora mismo. Gracias. Tengo una carrera en que pensar. No puedo empezar a contar historias sobre un maldito invasor del espacio. Si no puedes ayudar, quítate de mi camino. El inspector Switzer dice dos. Que... ¿Cuántas me quedan? ¿Por qué no entienden que se trata de un asunto federal? Porque yo soy la forense, por eso. Si yo no cuento como personal autorizado, entonces no sé quién lo haga. No puedo ayudarla, lo siento, no, señorita, quiero que me ayude, no quiero... puedo. Cielos, ¿por qué estoy hablando con usted? Es un cavernario. Esto no tiene que ser personal. ¿Qué sucede aquí? Ya, gracias a Dios, ¿Idiota? Gracias. Este idiota no me permite pasar, hay cadáveres ahí adentro. Están haciendo los reportes a mi nombre y yo no puedo ver los cuerpos. Detective Kane. La escena del crimen está cerrada. Yo me haré cargo, por favor. ¿Cuál parece ser el problema, Smith? FBI. Todos pueden guardar sus billeteras. No me importa que tengan todas las tarjetas, no entrarán ahí. ¿Quieres apostar? No van a entrar. Vámonos. Oye, Frank, ¿qué rayos pasa aquí?
No lo sé, tienen el lugar completamente... Creí que eras importante en el FBI. No me vengas con eso, a ellos jamás los había visto. ¿No es ese tu jefe? Sí. Quiero hablar con ese hombre, Inspector Switzer. Está bien, déjalo pasar. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el testigo que dijiste? No hay testigo. Ahora escúchame. No digas nada. Solo escucha. Ya se hicieron cargo de todo. Este caso está cerrado. Desde este momento tú estás oficialmente de vacaciones. Desaparece. Este es mi caso. ¿Qué significa eso? Significa que ya no es nuestro problema, amigo. ¡Lárgate! Disculpen. Diane, ven un segundo. Me impusieron vacaciones. ¿Te gustaría salir de viaje? ¿Qué? Irnos lejos, solo tú y yo. A un lugar al que nunca hayamos ido. Pero ¿y mi empleo, Jack? Tómate unas vacaciones también. No puedo. Renuncia, mira esto. No me tientes, Jack, lo haré. Eso es. Empaca y nos vemos en mi apartamento. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Lo prometo. Jack, fállame esta vez y te llenaré de agua los pulmones. Lo juro. Oye. Oye, ¿qué sucede? ¿Ya no somos amigos? Pues supongo que se acabó. ¿Qué te dijo Switzer? Casi toda la historia. Mentira. Sé lo que tengo que saber, ¿de acuerdo? De acuerdo, esa es la tercera. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que a ti no te importa nada. Solo quieres quedar bien. Púdrete, yo hago mi trabajo, hago lo que se me ordena y respeto a mis superiores. Esa es la diferencia entre tú y yo. Trabajo en equipo. Pues tu equipo da asco. Oh, cielos. Debes impedir más muertes. Vaya si tienes agallas, ¿sabes? Danos un segundo, ¿quieres? Nunca jamás quiero volver a trabajar contigo mientras yo tenga... ¡Ay, cielos! Cálmate. De él te estaba hablando. Ahí está, ahí está. Él está de nuestro lado. Vámonos de aquí. ¡Ay, Dios! Mía, se desangra. ¿Quién eres? Un oficial de la ley. Igual que tú. Habla español, ¿eh? Debes detenerlo. ¿Qué es lo que quiere? Blarcy. En mi mundo es inapreciable. Es una droga rara e ilegal. Lo que ustedes llaman endorfinas. Es solo un sucio traficante. No puedo creer que esto esté pasando. Él matará a miles para conseguirla a un costo bajo. ¿De dónde dices que vienes? Impídanlo. Si él regresa, otros vendrán. Será una masacre. Él está en las bodegas. Destrúyalas. Cerca de la vía Guana. El edificio Fletcher. Debes prometérmelo. Prométemelo. Lo prometo. Ah,
Al menos tenemos algo, ¿no? ¿Qué? Su cuerpo, pruebas. Tenemos pruebas. ¡Rayos! ¡Maldición! Lo tengo, lo tengo. Aunque no queda mucho de él. ¡Santo Dios! ¿Viste eso? Casi lo vi. Casi me explota en la maldita cara. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. La tengo. Tengo su arma. Grandioso. La prueba. Ahora iremos con Malone a dársela. Espera un segundo. El inspector Switzer debe ser informado. Él debe verla primero. Olvida a Switzer. ¿Quieres detener esa cosa? ¿Crees que Malone lo hará? ¿Eh? Imposible. Se la llevaré a Switzer. Él lo detendrá. Él no lo hará. Switzer es un mentiroso. Te dice una cosa y hace lo contrario. Te dirá eso de quebrar huevos para hacer un omelet. ¿Qué no te das cuenta? Dame eso. No. ¿Cómo que no? ¡Dámela! Dije que no. Lo siento, Jack. La usaré. Eres un estúpido. ¿Lo sabías? Ha sido una molestia desde que esto comenzó. Lamento que te sientas así. La llevaré con Switzer. Todavía es mi trabajo. ¿Ah, sí? Somos los buenos, Jack. Parece que tú ya olvidaste eso. ¿Comprendes? ¿Estás bien? Sí. Bien. No te preocupes, hiciste lo correcto. Fue un buen trabajo y se reflejará en tu expediente. Primero el disco y ahora esto. ¿Qué haremos ahora, señor? Bueno, me preguntaba cómo vamos a manejar esto. Vaya, me sorprendes. Haces demasiadas preguntas. Creo que has estado con Kane mucho tiempo. No. Basta con decir que... esto será aplicado al interés nacional. De eso es... eso es de lo que quería hablar de señor. No tendrás que eliminar a Kane. Ya has hecho suficiente. ¿Eliminarlo? ¿De qué está hablando? No seas ingenuo. Los beneficios militares de un contacto exitoso con este alienígena son enormes. Y no podemos ponerlos en riesgo por alguien como Kane que solo quiere matarlo. En lo que a ti concierne, este caso está cerrado. Este alienígena mata personas. No puedes hacer un omelet sin quebrar algunos huevos. No te preocupes. Te acostumbras a este tipo de trabajo. Confía en mí. Nunca confíes en nadie. Manual de Kane, página 1, capítulo 1. Gracias por salvarme la vida. Olvídalo. ¿Quieres renunciar? No. No. Me acostumbré a seguir el procedimiento, ¿sabes? Ahora solo quiero... patear traseros. ¿Y por qué me seguiste? Instinto. ¿Sabes cómo usar esa arma? Sí, claro, claro. Solo es un arma. Maldición. Oye, mira. ¿Eh?
¿A dónde vas? Mira esto. ¡Au! ¡Diablos! Llegamos muy tarde. Lo perdimos. ¡No, no, 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 no! ¡Quítate! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Rayos! ¡Maldición! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Estás bien? Sí, dámela. Sí puedo, dámela. No, 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 lo tengo. ¡Maldición, se atascó! ¡Dámela! ¡Vamos, retrocede! ¡Sí, te gustó, miserable hijo de... ¿Perra? ¡Corre! ¡Lo tengo! ¿Estás bien? ¿Le di? Creo que le di. Eso creo. ¿Dónde está ese enorme hijo de perra? ¡Qué descarga, eh! Este juguete sí que puede hacer daño. ¡Ah, cielos! ¿Dónde está? No lo sé. ¿Qué es eso? Creo que tenemos lo que buscaba. Las endorfinas. Suertudo malnacido. ¡Au! Un tiro directo era todo lo que necesitaba. Solo un tiro directo y ese maldito habría sido historia. Ay. ¿Qué haces? Tengo una idea. ¿Qué idea? Él querrá las endorfinas y no queremos invitarlo aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde? Algún lugar donde puedas darle un tiro directo. ¿Tienes una chaqueta o algo para mí? Creí que no te gustaba mi ropa. Gracias. Necesitaremos esto. Oye, ¿me queda? Claro, la usaba a los 12 años. Gracias. Trae esa arma. Nos vamos. Diane. Jack, deja de jugar. Ya estoy lista. Cielos, Diane. Sí, Diane. ¿Qué está sucediendo? Debes irte a casa, anda. Pensé que nos iríamos de vacaciones. Pues surgió un imprevisto. ¡Diablos, Jack! Acabo de renunciar a mi trabajo. ¿Sabes lo que significa? Lo sé. Puedo explicarlo. Cuidado, Kane. No dejes que ella te domine. Jack, quisiera que me dijeras qué está pasando. ¡Por Dios! ¿Quiénes son ellos? ¡Estás acabado, Kane! ¡Rayos! ¡No ahora! ¿En dónde está el dinero? ¡Se acabó! ¡Esos dos son historia! ¡Suelten sus armas! ¡Ahora! Sigo esperando una explicación. Esto se está complicando. Quédate agachada. ¡Que la suelten! ¡Muérete! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué diablos? ¿Quién es ese? ¡Vamos, suban al auto! ¡Vamos, sube! ¡Arranque el auto! Thank you.
SW-9 procediendo por el norte y Grand. Necesito refuerzos. Me persigue un blanco y azul. ¿Quién es ese loco? Un imbécil del espacio exterior. Sí, pero no hay de qué preocuparse. Tenemos esto. Ah, claro, un arma espacial. Ustedes están siempre prevenidos. ¿Arriba? Sí. Vamos. Jack. Sigue subiendo, Smith, por esa escalera. Allá arriba, Smith. Tienes un tiro directo. ¡Jack! Estoy detrás de ti. Apúrate. Ahí está, ahí está. Lo activaré hasta el nivel 4. Vamos, vamos. Cayó la trampa. Hasta luego. ¡Maldición! ¡Está vacía! ¡Sí, está vacía! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, corre!
¡Cállate! ¡Suéltala! ¡Dije que la sueltes! ¡Vete al espacio exterior! ¡Smith!
Dios mío, ¿estás bien? ¿Dónde están? He venido en paz. Y te irás en pedazos, idiota. Terrible noche, ¿no? Sí. Te lo debilité un poco, ¿eh? Sí, buen trabajo, Smith. Y a todo esto, ¿cuál es tu nombre? Harwood. ¿Qué? Harwood. Mis amigos me dicen Larry. Ah, bien hecho, Smith. ¿Podemos irnos de vacaciones ahora? Lo prometí, ¿o no? ¿Y a dónde iremos? Bueno, estaba pensando en Río. No. No. Yes, I'm fine, but I just can't believe it's you.